tal gente? Yo soy TJ Peter 7 y bienvenidos. Hoy les traigo un video totalmente diferente a lo que he estado haciendo. Normalmente era de My Club, como saben, enfocado más que todo en My Club porque realmente es muy interesante, pero en esta oportunidad vengo con... vamos a hacer un análisis y una hipótesis acerca de lo que está sucediendo con la tremenda noticia, lo bueno, lo más impactante en esta semana en cuanto a Konami y el juego, pues, que lo que está sucediendo, que lo que ya todo el mundo sabe, que a partir de 26 de mayo de este año, o sea, cuando acabe la final de la UEFA Champions League, Konami ha terminado su licencia con la UEFA Champions League, o sea, han terminado su licencia y hasta supuestamente esa fecha ahí culmina la licencia que han tenido durante 10 años que han tenido Konami con la UEFA Champions League, y realmente es una mala noticia para la gente del mundo del PES, y porque era muy importante, es el campeonato de clubes más importantes del mundo definitivamente, y es una mala noticia por un lado, pero también por otro lado puede ser buena. Así que lo que vamos a hacer es un análisis muy rápidamente acerca del en cuanto a mi opinión, qué es lo pro, los contra, lo positivo, lo negativo acerca de lo que ya se viene para el próximo PES 2019, que definitivamente ya se acabó la licencia y no creo que ya al menos por el PES 2019 volvamos a tener a la UEFA Champions League y la UEFA Europa League, en realidad todo lo que concierne a la UEFA, en el próximo juego del PES 2019, que ya está muy cerca a salir a mediados de agosto, septiembre me imagino, de este año. Así que sin más preámbulos, vamos rápido, como sabemos, aquí en la interfaz del juego tenemos a estos dos, que son realmente los juegos, estos dos modos son muy, muy chéveres porque tienen una cinemática muy, muy interesante. Es casi igual que ver un partido de la Champions, y eso es algo que me parece totalmente chévere y bacán poder jugar eso, y ahora no lo vamos a tener, lastimosamente, ¿no? Ya debido a lo que ha sucedido. Entonces, vamos a ver, más que todo, vamos a empezar por lo negativo, y después yo le voy a comentar acerca de lo que puede ser lo positivo para el juego, ¿no? Yo creo que lo negativo va más que todo, por mientras les voy a enseñar, mientras que voy comentando rápidamente, le voy a hacer un video muy rápido, unos 10 minutos máximo, y mientras que vamos comentando le voy entrando cómo es la interfase, que esta será la última hasta próximos años, si es que vuelvan a obtener una licencia con la Champions, me imagino que en años próximos, pero este hasta ahora va a ser el último juego donde vamos a ver esta interfase con la UEFA Champions League, que para mí es el mejor torneo del mundo en clubes. Así que mientras que le voy comentando, les voy poniendo imágenes de cómo es el en sí el modo de la UEFA Champions League en el PES. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que es negativo? Negativo totalmente lo negativo es que ya no vamos a poder tener esta afortunado que es tener la Champions y poderlo jugar en el caso del modo, ¿no? Del modo UEFA Champions League, que es contra la COM. Esa es una desventaja, y obviamente en el modo ser una leyenda afecta, en el modo también de ¿cómo se llama? De My Club, que yo creo que ese es el más perjudicado de todo. El My Club creo que es lo más perjudicado porque la gente normalmente, la mayoría, le gusta jugar, o sea, está bien jugar tu modo de contra la computadora, pasar la Liga Master, es interesante, ¿no? Ser una leyenda, bravazo, me parece muy interesante, muy chévere, pero ¿qué sucede? Que lo más que se consume y lo que más todo el mundo está enganchado y conectado es al My Club.
¿Y qué sucede? De que todo el mundo espera a los representantes especiales de la UEFA Champions League. ¿Por qué? Porque están los mejores jugadores del mundo, porque todo el mundo junta GPS, acumula cosas para poder esperar a que llegue ese representante y poder reventarlo en algunas ocasiones, ¿no? Poder reventarlo y poder llegar a ser una buenas adquisiciones de buenos jugadores, donde están los mejores del mundo, obviamente, ¿no? No lo veo como de que sea totalmente a que no voy a jugar el juego, no, a que no, o sea, es una desmotivación que se podría decir de por parte del ¿cómo se llama? De un modo del juego, pero no del juego en sí, ¿no? De todo, no, eso no quiere decir que todo el juego vaya a ser perjudicado porque por un simple hecho de un representante o una parte, porque igual salen leyendas, salen muchas cosas, o sea, hay otras cosas que te motivan y me imagino que igual vas a poner a obtener a los jugadores grandes estrellas de la que están en la Champions de otra manera, ¿no? O sea, igual yo creo que Konami se va a poner las pilas en eso. Bueno, ahí vamos viendo lo negativo. Digo, lo positivo. Seguimos con lo negativo. ¿Qué sucede? Que ya, si ven, supuestamente tienen equipos de Europa que están licenciados por la UEFA Champions League. Entonces las licencias se van a perder licencias con clubes. Entonces ya no vas a poder tener a los, vas a tener que tener los que tengo yo, que es un Option 5 y prácticamente pues tengo a los jugadores, no tengo ahí la licencia de Real Madrid que no está, pero es porque yo me he bajado el Option 5 y hace que sea un poco más real, porque en realidad Konami no ha aprovechado mucho, eso es lo negativo, no ha aprovechado mucho el tener la licencia, porque no ha podido ha tenido la licencia del torneo de la Champions League y de ciertos equipos, pero no tenía la licencia de equipos grandes como Real Madrid, la Juventus, no pueden tener la indumentaria del equipo, el nombre real del equipo. Tienes que bajarte mucho el file para poder tenerlo como lo tengo en este caso, ¿no? Que es totalmente real. Porque me he bajado el Ocean File, si no es una camiseta totalmente alterna y que no tiene nada que ver con la realidad. Es una copia. Y ni siquiera es una copia que se podría decir idéntica, sino es una semejanza. No es una copia totalmente real, ¿no? Es una semejanza nada más, no es, es algo que se podría parecer a lo que es el Real Madrid, lo que hace Konami, ¿no? Pero no es la verdadera. Entonces, ¿qué sucede? De que ya no vamos a tener eso, ya se van perjudicando la esencia. ¿Qué sucede? Que la Champions no solamente tiene la UEFA, como estamos viendo ahorita, la UEFA Champions League, tiene la UEFA Europa League y tiene también la Super Cup, que es supuestamente la final del campeón de la Champions League con el campeón de la Europa League, que es un torneo que se juega una final, un solo partido, y también es interesante. Ya se pierde todo eso, en cuanto a visualización, a cinemática, como vamos a ver ahorita. Pero empieza el partido y va a ver cómo se va dando, que es bacán, ¿no? Es emocionante, chévere, y con la musiquita es chévere, y eso ya no lo vamos a tener. Esa es la parte, yo creo que lo más resaltante, la parte negativa, ¿no? Que no vamos a tener eso que era emocionante. Miren, ver esto que es realmente bacán, emocionante, ¿no? Jugar tu partido así con el narrador diciendo todo eso, con la entrada de los jugadores a la cancha, con la canción, porque ahí sí van a ver, entran y tiene todo la Champions, tiene la entrada de la Champions, todo, o sea, tiene. Los detalles son muy buenos en cuanto a la licencia, que es el torneo más importante, como les vuelvo a repetir, de la Champions. Así que eso yo lo veo en lo cuanto a lo negativo. Pero vamos a lo que es mejor, porque he venido escuchando a varias personas diciendo de que, o a varios canales, varios comentarios de que el juego ya se fue, que ya es una mierda, que adiós PES, que PES va a morir, que no fue, no. El PES no creo que muera, para mí yo estoy totalmente seguro de que no va a morir el juego, porque tú juegas el PES, o la gente que jugamos PES, es más que todo por el juego en sí, y por la jugabilidad, y porque realmente
es muy bueno el juego, sin necesidad de tener las licencias, porque en unos años estuvieron, si no me equivoco, sin licencias, y donde el juego fue muy bueno en sí, el juego en sí, ¿no? Entonces fue muy bueno, entonces no necesariamente por la licencia de una parte o un modo del juego no va a ¿cómo se llama?, a pudrir o a malograr todo el juego y que el juego va a desaparecer, ¿no? Yo creo que en eso sí no creo que vaya a suceder. Entonces, ¿qué sucede? De que yo creo que vamos a poner esto en modo para que juegue solo la... Entonces, creo yo que lo más probable es de que Konami, vamos ya a la parte positiva, que lo que yo creo que va a suceder absolutamente es la parte positiva, que yo creo que Konami lo que va a hacer y espero que lo haga, es que después de, porque obtener esta licencia con la Champions es realmente, me imagino, debe ser un buen billete, una cantidad de dinero tener esta licencia para poder tener a la Champions, porque es una marca recontra fuerte, es muy caro, me imagino, tener esa licencia. Entonces, ese dinero que va destinado a tener esas licencias, me imagino que va a ir ahora, no sé si en su totalidad, pero una gran parte en el desarrollo del juego, en hacer un juego donde pueda invertir más en la parte de edición, de producción del juego, de donde veamos ya, porque se han enfocado estos años últimamente en Konami más que todo en la jugabilidad y no tanto en los modos, ¿no? En el desarrollo del juego, en cambiar los modos de juego, en las partes de edición, de que tú puedas tener un poco más el control de las cosas, de poder, no sé, hacer estadios, tener, no sé, algo más real, ¿no? En los modos, Liga Master, actualizar la Liga Master viene casi siendo lo mismo y solamente cambiando en algunas cosas y en pequeños detalles, y no un cambio total o un cambio diferente, ¿no? Algo más llamativo, más creativo, más diferente, más con cinemáticas, con más realismo, que sea algo interesante. Igual en ser una leyenda, de ser una leyenda viene siendo igual, casi lo mismo y solamente cambiando en detalles. Creo que Konami va a ponerse las pilas en cuanto a eso, porque el juego es muy bueno. Para mí me parece el juego excelente, me gusta mucho, y lo juego no porque tenga la Champions League o porque tenga la licencia de Copa Movistar, no me interesa. Yo juego el juego porque me gusta y porque es buenazo y porque la jugabilidad me parece increíble y los modos que tienen son buenos, pero vienen siendo los años, en cuanto a los últimos años, casi siempre lo mismo, solamente mejorando en ciertos detalles, y debería haber un cambio radical. Y yo creo que esto va a ser un punto de quiebre donde va a suceder de que va a haber, creo yo, que Konami va a hacer un cambio radical en los modos, crear un nuevo modo, como había hace unos años en la comunidad, de repente, no sé, hacer algo distinto, algo creativo. Para eso están los desarrolladores del programa, la gente que está dentro de Konami, y todo ese dinero que se van a ahorrar en la licencia, no todo tal vez, pero una parte, de poder en hacer un juego, pero así totalmente increíble. Ha habido años, si no me equivoco, en el PES 2012 o por ahí, que el juego no necesariamente fue con las grandes licencias, ni tenían a lo mejor, no tenían ni Champions, no tenían ni Copa Libertadores, porque hubo años donde han tenido los dos y fue bien interesante tener las licencias. Pero hubo años donde ni tenían los dos y el juego todo el mundo, mucha gente jugaba y lo jugaban no por la licencia, sino lo jugaban por la jugabilidad y porque el juego era muy bueno y estaba muy bien hecho. Con errores, como todos, tenían sus pequeños errores, sus cosas, sus bugs, no sé, por mejorar en detalles, pero en sí el juego era... Las ventas que tenía, me imagino que en su gran mayoría era por el juego, no necesariamente por las licencias. Entonces, retomando el tema de lo positivo, creo que va a ser, para mí, yo espero, y estoy
no totalmente seguro, pero un 90% seguro de que Konami va a hacer este PES 2019, va a ser algo increíble. Tiene que ser algo increíble y que va a cambiar totalmente, va a dar un giro en cuanto a los modos de juego y, va, y que el modo My Club, que es lo que más se juega, porque en online la mayoría juegan en My Club, porque es muy interesante el juego de My Club y es a lo que normalmente me estoy enfocando en este juego. Y ¿qué sucede? De que también puede hacer que haya una reestructuración, ¿no? Porque igual también los últimos My Club vienen haciendo prácticamente lo mismo, ¿no? Ya o puede ser una reestructuración, algunas cosas mejorarlas, añadirles cosas mejores, no sé, o hacer unos intercambios de pases con tus con tus amigos, con los que juegas online, y un intercambio de pases por unas ciertas cantidades de dinero y cambiar jugadores con otros, no sé, con poner restricciones, con cláusulas, lo que no sé, me estoy imaginando muchas cosas de lo que podría hacerse y me parecería que sería excelente que hagan una reestructuración en lo que sería una mejora en lo que es My Club, que han tenido mucho éxito, y en los modos de leyenda y de ser una leyenda y Master Liga. Y en sí también en la parte de edición, ¿no? Poder poner estadios, no sé, me estoy poniendo a imaginar un montón de cosas que se pueden mejorar, que me imagino que todos ustedes y todo el mundo tendrán en su mente cosas que no les gusta y cosas que sí les gusta, que les gustaría que cambie y cosas que no les gusta de repente los juegos que vienen haciendo prácticamente lo mismo y sería excelente de que puedan hacer algo diferente. Entonces yo creo que Konami en esta oportunidad va a hacerse, yo creo que va a hacerse una buena, al menos una. Yo creo, estoy seguro de que Konami va a tener que aprovechar porque pierde una licencia muy importante y creo que vienen buenos tiempos y ya me imagino que en el futuro vendrán, tal vez se recuperará la licencia, tal vez o tal vez nos sorprendan con algunas ligas porque no tienen también la licencia de todas las ligas. Ahora se especula mucho y es lo más probable de que eSports, o sea, FIFA obtenga la licencia de la Champions y ya eso sería un, ¿cómo se podría decir? Un plus demasiado fuerte para FIFA porque FIFA tiene la licencia de todas las ligas en el mundo porque es la FIFA y tiene el derecho de todos los clubes de todas las ligas. Y encima tener la licencia de la Champions ya sería como que, uf, ya acaparar casi todo lo que es oficial y original en cuanto a torneos y clubes y ligas internacionales, que es lo que hace también de cierta manera emocionante jugarlo, ¿no? Hacer el juego un poco más emocionante porque tener todo original, wow, así, porque como yo lo hago, a mí me emociona también cuando el auction file hago, me meto, hago el auction file y pongo que hago que sea más emocionante porque ves todos los equipos con sus licencias originales que no lo tiene el juego, no te da la opción de poder hacerlo, pero no es que el juego lo tenga en sí. Entonces FIFA ya con eso rompería el mercado y a la gente que de repente es ese porcentaje de personas que juegan, porque son los dos juegos más importantes de fútbol en el mundo, FIFA y PES. Entonces, la gente que juega porque le gustan las licencias va a jalarse a un montón de personas al FIFA. No, no es en mi caso, ¿no? En mi caso, yo voy a seguir jugando el PES porque he jugado PES desde que me era chibolo y me acuerdo desde creo que Winnie Eleven 3, si no me equivoco, he jugado siempre PES, he jugado en ocasiones algunas veces FIFA, me ha parecido bacán, pero más entre los dos más me ha gustado PES y voy a seguir jugando PES así tengas que criticarlo porque si hay que criticar al juego, si es algo que realmente te gusta, hay que tratar de hacer unas críticas que puedan ayudar a mejorar el juego, no tratar de simplemente agarrar y decir no, esto es una mierda y se acabó, el juego se fue, no, todo y romper, no. Konami invierte mucho dinero, así sea al lado de FIFA, sea mucho más débil, pero igual Konami hace lo posible para poder hacer un gran juego, invertir mucho, mucho, mucho tiempo, mucho dinero para poder crear un juego como este, como el que estamos jugando y podemos jugar, que es muy, para mí me parece
un excelente juego, con errores, con que se puede mejorar y con cosas que se puede mejorar, sí, pero realmente si lo juegas es porque te gusta el juego y no por factores externos o por pequeños plus que son como el tener la Champions, que realmente son cosas que ayudan, pero no que vayan a hacer un cambio en que el juego, no tener la licencia, el juego no, ya no sirve, o tener la licencia, entonces el juego sí sirve y es lo máximo. Entonces no es así. O sea, por una licencia no, el juego no se va a ir, no se va a desaparecer, no, se destruyó, el juego ya no existe, es una mierda, no se acabó, no. O porque tenga la licencia, ah, es el mejor juego del mundo y tiene todas las licencias de todos los clubes, entonces ya, sí, es lo mejor, no. El juego tiene muchas cosas que se puede, que hay que evaluar para tener en cuenta si el juego realmente es bueno, no solamente porque sale tu loguito de la Champions y bueno, qué bacán, o tu esto de la Copa Libertadores y tu loguito, no. Si tienes tu loguito todo bacán, pero tu juego no se juega bien, ¿no? Eso, y a eso es entrar muy a fondo, muy al detalle sobre el juego y con eso no los quiero abrumar. Así que eso ha sido más o menos es mi opinión, el análisis que yo creo que es lo que, en mi opinión, es así ahora que no está la licencia, y lo que vendrá en el futuro es una hipótesis hecho acerca de lo que podría venir en el PES 2019, que realmente ahora con esto hay un punto de quiebre y ahora la expectativa por la gente o los peceros, así como yo que jugamos PES porque nos encanta el PES, va a ser muy fuerte. Así que la expectativa para este PES 2019 va a crecer, gente, y esperemos de que sea un gran juego, porque obviamente ya sabiendo que las licencias de la UEFA ya no van a estar con Konami, entonces la expectativa crece porque el producto sea mucho mejor, ¿no? Que crezca, así que haya unos cambios, unas mejoras, así que la expectativa yo creo que va a ser muy grande, porque si encima de que las licencias ya no hay y el juego no es lo que uno espera o es prácticamente lo mismo con algunas pequeñas mejoras, entonces definitivamente va a ser una desilusión para muchos fans del PES. Entonces yo creo que la expectativa va a ser muy grande por este PES 2019, realmente, después de esta noticia. Y para terminar, como último, lo que sí espero de que mejoren, y quería tocar este tema rápidamente, es que mejoren lo de la conexión online y que tengan un trato muy especial por los laggers, ¿no? Por esta gente que realmente no le hace nada bien al juego, porque haciendo trampa, lagueando y perjudicando a los que realmente jugamos bien, no es justo. Así que pongan yo sé que ha mejorado, están tratando de hacer un poco de ¿cómo se llama? Baneando a gente y tratando de hacer un poco un seguimiento más para que el juego sea un poco más fluido. Entonces creo que podrían darse un poco de ¿qué te puedo decir? De que sea más enfático en cuanto a ese tema, ¿no? Y que puedan de tratar de ya de eliminar a toda esa gente que realmente no le hace bien al juego, y esperemos de que también Konami tome algunas medidas acerca de ese tema, porque realmente es importante, y la conexión online, que es lo que más que todos los que juegan en el My Club, que es el juego que es el que más usuarios están en cuanto es online, y espero que realmente mejoren en ese aspecto y con todo lo que hemos estado hablando. Así que con esto ya espero de que hemos culminado con quise hacer un análisis breve breve acerca de lo que está pasando en el PES, lo que se viene en este 2019, que ya definitivamente no va a seguir con la licencia de la UEFA, y esperemos de que se vengan mejores tiempos. Pero vamos siempre enfocándonos en My Club, que es lo que más me enfoco en este juego. Así que nos estamos viendo y hasta la próxima, gente. ¡Chao!